Que lo ha creado con un propósito, con una finalidad. Y nosotros cuidando de nuestra salud, haciendo ejercicios, cuidando nuestro cuerpo, también estamos dando gloria a Dios. Miren lo que les estoy enseñando. Hacer ejercicio es darle gloria a Dios. Los modernos han definido al hombre por sus operaciones. Hombre es el que piensa, el que habla, el que camina, el que sufre, el que siente. Se define al hombre hoy por sus operaciones, pero la definición mía define al hombre por sus operaciones o por su naturaleza. Sustancia individual de naturaleza. La definición del hombre por su naturaleza, no por sus operaciones.